Bueno, mi querida gente, pues vamos a seguir con esta aventura. Vamos a seguir recorriendo hoteles para que ustedes conozcan y que dicen, es que no hay dónde quedarse. Pues señores, sí hay, señores. Por eso quiero que me acompañen para que ustedes vivan de cerca toda esa experiencia del descanso. Vamos a llamarle la ruta del descanso. ¿Estás de acuerdo, hermano? Claro, sí. Pues bueno, acompáñenme, señores, porque vamos, obviamente, vamos con mucho trabajo. Recuerda, tú eres mi invitado especial. Ahora sí. Ven, ven conmigo. Ahora sí me cansé, porque hoy me fui a Peña, me fui a comer, muchas cosas que hice. Pero hoy vengo, nos toca descansar, señores. ¿Y qué más en este hotel? ¿Cómo estás? Hola, Elizabeth. Buenas tardes. Me da gusto saludarte. Igual. Oye, Elizabeth, de verdad que me pasé súper bomba. Subí a la Peña, me dio una limpia, un chamán. Tantas cosas que no hice aquí en Peña de Bernal. Y ahora sabes que quiero, mi querida Elizabeth, quiero descansar. Pues así era este lugar ideal. Oye, Hotel Plaza Bernal, qué rico, caray. Porque ¿se habla mucho de este hotel? Claro, somos de los mejor. De los meros, claro, meros, claro que claro. Sí. Bueno, pues a las pruebas nos remitimos. Vamos a. ¿Me puedes dar mi llave de la habitación? Claro que sí. Quiero que tú y yo vayamos a descansar, ¿te parece? Pues vamos a descansar. Perfecto, vamos a. ¿Me das mi llave? Claro que sí. Ok, bueno, pues, señores, ustedes gustan, vamos a descansar, señores, solamente aquí en Hotel Plaza Bernal y vamos a ver qué es lo que nos ofrece Hotel Plaza Bernal. ¿Me lo enseñas? Claro que sí, vamos, te vamos a. Vaya, señores. ¡Ay, mi querida Elizabeth! Vuelves a disfrutar con la Peña. No me digas, mi querida. La Peña. Dime. Para toda mi gente que quiere ver, chéquense ahí, chéquense esta vista, señores. Hotel Plaza Bernal, esto es lo que nos ofrece. Tengo muy cerca, Elizabeth, todo lo que yo quiero. ¿Qué quiero? Una tienda de comercio, de abarrotes, que quiero... Un pan de queso. Un pan de queso. Los dulces. Los dulces, aquí están, ¿eh? Oye, la habitación está muy acogedora, de verdad, está muy deliciosa. Y obviamente, pues para cuando vengas, descanses y hagas el ruido de... Para que te olvides de... Pues no, yo creo que no hay que olvidarse. Yo creo que hay que disfrutar todo ese... Dice mi camarógrafo que ya me parezco oso, señores. Oiga, de verdad, cuando vengas a Peña de Bernal, disfruta, camina. Porque a veces, ¿qué es lo que hacemos? Tomamos taxi... Y llévenme acá, pero de verdad camina, porque respiras el aire limpio aquí en Peña de Bernal, aquí lo que es Querétaro, y de verdad te va a fascinar, y más este descanso aquí, en Hotel Plaza Bernal. Y recuerden que todo el ecoturismo de Ecopark La Peña, esto es lo que te ofrece, es un granito de arena de todas las cosas fascinantes que hay aquí en Ecopark La Peña. Gracias, mi querida Elizabeth. Pues no te corro, mi querida amiga. Yo me quedo a descansar. Muchas gracias por nuestra anfitriona. Y vengan aquí, porque antes que te vayas y que me dejes descansar, pueden encontrar el Hotel Plaza Bernal. ¿Dónde nos encontramos? Estamos ubicados en la avenida principal, Avenida Benito Juárez. Uh-huh. ¿Sin número? Ok. Pues bueno, ya lo saben, mi gente. Aquí van a ver la dirección, señores, para que vengan y se hospeden igual que yo. No crean que porque soy Julio Barragán merezco esta habitación, sino que para ti también. Entonces, ya sabes dónde. No los corro, producción, pero me quedo a descansar, señores, con su permiso, señores, ¿eh? Conoce el tercer monolito más grande del mundo. La Peña de Bernal es uno de los vértices del Valle Sagrado Otomí Chichimeca
y cada equinoccio de primavera atrae a viajeros de todo el mundo que acuden a cargarse de energía en la cima. Sus 350 metros de altura lo convierten en el tercer monolito más grande del mundo. La peña se formó a partir del magma sólido que quedó de un volcán que agotó su actividad. La lava del interior se volvió sólida y la erosión que sufrió a través de los años hizo desaparecer los restos del volcán. Cuando estés en el pueblo mágico de Bernal, te recomendamos tomar una fotografía de la peña desde el andador peatonal Arturo Guerrero. Te darás cuenta que hace un efecto óptico increíble, que hace parecer que la peña está ubicada al final de la calle. Y desde luego, no olvides hospedarte en Hotel Plaza Bernal, que de verdad está de mucho